Buenas tardes, tomo el micrófono solamente para presentar a la doctora Lourdes Báez Cubero. La doctora es, tiene estudios de doctorado en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de INAH, es miembro del SNI, investigadora de la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología del propio INAH, curadora responsable de la Sala de los Nahuas de este museo y de las colecciones etnográficas nahuas. Es también profesora del posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es coordinadora del equipo regional Hidalgo para el proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas en el Nuevo Milenio, mismo que desarrolla la Coordinación Nacional de Antropología del INAH. Su trabajo de campo lo realiza actualmente entre los otomíes de Hidalgo y nahuas de la Sierra Norte de Puebla. Tiene varias publicaciones como libros, ensayos, artículos, capítulos de libro y todo esto acerca de la ritualidad entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla y otomíes del Oriente de Hidalgo. Fue también coordinadora de la línea de investigación sobre procesos rituales en el proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio, de 2005 a 2006. Y el libro que presentamos ahora es producto de esa línea de investigación, al cual, como ya mencionó la doctora, pues consta de 3 volúmenes. Por favor. Bueno, me va a tocar el papel de moderadora. Entonces, porque más que hablar yo del libro, me gustaría que fueran otros los que lo presentaran, y algo que quiero destacar es que tanto Mirza como Ricardo formaron parte, bueno, él todavía, pero del equipo Querétaro, ¿no? Entonces a Mirza la conozco desde que era, creo yo, estudiante, ¿no?, participando en el proyecto. Y pues lo importante de este proyecto es que ha dado la oportunidad a muchos jóvenes estudiantes, ¿no?, que empezaron como siendo estudiantes y que maduraron mucho en su trabajo, y pues actualmente ya pues tienen, como el caso de Mirza, tienen ya otro, digamos, otro tipo ya de actividad, ¿no? Ha sido una de las virtudes del proyecto el que pues se han formado muchos antropólogos, ¿no? Entonces, le quiero dar la palabra al maestro Ricardo López Ugalde, que es licenciado en Antropología y maestro en Estudios Antropológicos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es profesor investigador del área de etnografía en el Centro INAH Querétaro, y además de participar, que ahora ya es Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México, dentro de las líneas de investigación Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas de México, Procesos Socioambientales y Discriminación y Desigualdad Social, que fueron las 3 últimas líneas de investigación del proyecto. Participa como profesor en la Licenciatura de Antropología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus temas de investigación se han orientado al estudio de los sistemas de pensamiento indígenas, procesos simbólicos, territorialidad y etnicidad, así como a problemáticas asociadas al patrimonio cultural, la diversidad cultural y la gestión de la naturaleza, con especial énfasis en poblaciones ñañó, otomíes del estado de Querétaro. En el año 2015 fue acreedor al premio Fray Bernardino de Sahagún a la mejor tesis de maestría en las áreas de etnología y antropología social, otorgado por el INAH. Y debo añadir que va a ser uno de nuestros próximos coordinadores de esta última línea, bueno, de la línea que estamos empezando ahora a trabajar
en el proyecto sobre región, junto con Gabriel Hernández, dos jóvenes que empezaron trabajando como investigadores asistentes en el proyecto y que pues ahora nos van a coordinar a los investigadores, digamos, ya más antiguitos, experimentados, ¿no?, del INE. Entonces, pues para mí es un gusto que les demos la oportunidad a los jóvenes, ¿no?, de participar y de participar también coordinando una línea de investigación. Entonces, Ricardo. Muchas gracias, Lulú. Buenas tardes a todos. Y gracias por la invitación, de verdad es muy enriquecedor. Bueno, primero conocer el texto que conocía en una parte de su parcialidad, el ensayo de Querétaro, que todavía yo no participaba del todo en el equipo regional Querétaro, pero por ahí conocí a algunos compañeros, Mirza sí estuvo ahí presente, y pues bueno, ya conocer la obra y conocer sobre todo el tomo 2 de manera conjunta, de verdad que se lee de una manera muy particular, ¿no? Se presentan, dudas, reflexiones sobre continuidades, cambios, transformaciones en este ámbito del ritual en poblaciones indígenas de 5 estados de la República, sobre todo del centro de México, y que pues bueno, ahorita trataré de platicar algo sobre ello para también incitarlos a que consulten, consigan y vean, compren este material que es muy, 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 muy interesante. Y bueno, celebro con entusiasmo esta publicación, Develando la Tradición, Procesos Rituales en Comunidades Indígenas de México, el tomo 2, que es el que hoy nos convoca, coordinada por la doctora Lourdes Báez Cubero, un libro publicado por el INAH, como parte, como ya se mencionaba, de los resultados del trabajo de investigación etnográfica generados bajo la línea de investigación Procesos Rituales. Desde el Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México, que también felizmente este año cumple 20 años de vida. Entonces, pues, muchos motivos para celebrar este año. El tomo 2, que ustedes pueden observar, corresponde a los resultados generados en latitudes específicas de 5 entidades del centro del país. Estado de Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Morelos y Michoacán, abordando casos sui generis e interesantes de prácticas rituales entre poblaciones ñañú, otomís, chichimecas, nahuas, tlahuicas, ocultecas y purépechas principalmente. De inmediato, esta gama de culturas y de asentamientos espaciales tan amplios nos ofrecen una puerta al conocimiento de las realidades cotidianas, pero también superordinarias de estos pueblos. Además de incitar a introducirnos al polifacético, diverso y dinámico mundo del pensamiento indígena. Al atravesar esta puerta, nos introducimos a Develando la Tradición, para navegar entre escenarios lúcidos y polifónicos, protagonizados por un cúmulo de seres interactuando y dialogando constantemente, entre los que ubicamos humanos, santos, dioses, vírgenes, ancestros, cerros, ríos, manantiales, entre muchos otros. Es un gran catálogo de entidades en este sentido. Son 5 ensayos colectivos los que conforman el tomo 2, los que a su vez se multiplican en alrededor de lo que podemos denominar 11 microensayos, o si se quiere, estudios de caso. Nutridos con narraciones etnográficas y testimoniales de los diferentes interlocutores que dejaron huella en la obra. 11 estudios de caso o microensayos que, como señala la coordinadora de la obra, reflejan no solo la presencia de pautas culturales y regularidades organizativas alrededor de la práctica ritual en estos grupos etnolingüísticos, sino que además rastrean la polivalencia, la historicidad y las circunstancias que cruzan en los rituales descritos. Considerando al ritual como una práctica eminentemente expresiva, los diversos ejemplos registrados y analizados en cada uno de los ensayos
dejan ver escenas interactivas desarrolladas a diversas escalas de acuerdo con la circulación y tránsito de las ofrendas, reflejando la necesidad de coexistencia y, a mi parecer, la buena manera en que se puede desplegar el diálogo y el encuentro con el otro. Siempre a la mesa, acompañándose de alimentos, bebidas, aromas y sonidos. Aquí la ofrenda juega un papel fundamental, como lo demuestran claramente los casos referidos al culto a los cerros y a las piedras entre los ñayú del Alto Mezquital en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, y del semidesierto queretano, donde las ofrendas alimentan y favorecen no solamente el recuerdo de los ancestros, sino la propiciación del buen temporal, de la lluvia. Recordar que esta zona del semidesierto queretano y del alto, bueno, sobre todo la parte baja del Alto Mezquital, quizá no la parte alta, pues son zonas en términos ambientales, pues, difícil, áridas, ¿no? De ahí un poco la importancia de las fiestas al agua. Ok. En la obra, develando la tradición, se estructura a partir de dos ejes conceptuales que entrelaza la reflexión analítica con los datos etnográficos, en un ejercicio ágil y dinámico. Se trata primero del ritual como un acto comunicativo y en segundo parte el ritual como una construcción de la realidad asociado al modelaje simbólico de la persona y de los ciclos de vida. En el primer eje conceptual, el ritual como un acto comunicativo permite entender la conexión de fuerzas en campos interactivos pautados por las dinámicas del don, a partir de la cual se movilizan ofrendas e impulsan formas de reciprocar favores, peticiones y necesidades de diversa índole. En una palabra, se trata de las condiciones existenciales para reiterar y procurar agencia entre las alteridades convocadas por el ritual. El segundo eje conceptual del ritual como construcción de la realidad, a partir de la intervención simbólica en torno al modelaje de la persona y de los ciclos de vida, este punto se vuelve especialmente interesante para comprender la relevancia de la transformación social de los sujetos y sus unidades sociales, así como la transitoriedad del entorno y las prácticas ligadas a este. En ese sentido, la ritualidad comprende una forma de afectar, marcar y participar de las dinámicas sociales y ecológicas de los diferentes ambientes donde se desarrollan y persisten prácticas económico-productivas para estos grupos etnolingüísticos de los que refiere la obra. Partiendo de estos dos ejes conceptuales, podemos identificar varias dimensiones de análisis que confluyen en el ritual. Yo quisiera destacar solamente tres, y un poquito a manera de abrebocas. A partir de estos ejes conceptuales, los diferentes ensayos acotan y desarrollan algunas dimensiones de análisis y características en las que podemos percibir escenarios y variables convergentes en la materia ritual. El acercamiento a estas dimensiones y características permite a los ensayos profundizar las maneras de despliegue de las prácticas rituales a partir de la puesta en marcha de la tradición. De ellas quisiera destacar el ritual y el espacio, este vínculo muy importante. Se trata de un maridaje que nos lleva a entender puntualmente la configuración de una territorialidad simbólica asociada a la proliferación de lugares sagrados. En los casos provenientes del Alto Mezquital hidalguense, el semidesierto queretano y el Alto Lerma mexiquense, estos lugares sagrados remiten a las figuras recurrentes del cerro y las piedras, acotando la presencia de entidades ambivalentes, los antepasados y algunas divinidades del panteón católico, asociadas a la regulación del ciclo hidrológico y la regeneración de la vida. En los ejemplos citados, la dinámica de estas territorialidades simbólicas está ejemplificada por las peregrinaciones que convocan periódicamente dichos recintos, dando como resultado la conformación de geometrías sagradas peculiares, como las asociadas al triángulo Chichimeca Otomí en Querétaro, o a los trazos intermontanos de las romerías que acompañan a las santas imágenes de alcancía en Ocoyoacac, Estado de México, ambas poblaciones ñañú. Segunda dimensión y vínculo de estudio con el ritual: ritual y sociedad. Otra dimensión que exploran detalladamente los ensayos es la relevancia y las implicaciones que conlleva la práctica ritual
para las sociedades ejecutantes. Específicamente, en las maneras de construir filiación y afianzar vínculos territoriales con los terruños y con la costumbre. Si bien en Develando la Tradición, los protagonistas se ubican en la figura retórica de las denominadas personas o gente de costumbre, esta, la costumbre, se desborda en cada contexto, evidenciando el ritual no solamente como reflejo de los valores colectivos predilectos o más importantes, sino como mecanismo para aglutinar y construir colectividad, sea esta comunitaria, barrial, familiar, étnica, regional, aspecto que excelentemente evidencian los casos purépechas y nahuas de Michoacán, las referencias nahuas del estado de Morelos y los casos ñañú, chichimeca y tlahuica de Hidalgo, Querétaro y el Estado de México respectivamente en este ensayo, en esta obra. Por último, el ritual, otro aspecto que destaco de la obra es el abordaje del ritual y lo que la coordinadora menciona como la improvisación, el acto de improvisar, que en distintos grados hacen los ensayos. A lo largo de la obra, el testimonio etnográfico refleja que el ritual no es materia inerte ni congelada, y que su comprensión no puede ocurrir sin entender simultáneamente las transformaciones que atraviesan los pueblos indígenas contemporáneos. Mejor aún, el ritual alude al dinamismo y la plasticidad que, en tanto vehículo de expresividad, debe suceder a las necesidades comunicativas y circunstanciales de cada uno de sus creadores. La fuerte migración del Alto Mezquital en Hidalgo y la desbocada conurbación y urbanización del Alto Lerma en el Estado de México ofrecen contextos imprescindibles para comprender a cabalidad las manifestaciones y persistencias de una amplia gama de rituales, como festividades patronales, carnavales, peregrinaciones, cultos a las piedras y ritos de pasaje. Como sus autores lo señalan, migración y conurbación son factores innegables que han afectado las formas de organización social y comunitaria de las poblaciones abordadas, con especiales impactos en el desplazamiento de prácticas rituales o sus normativas de ejecución. Estas manifestaciones se ligan al interior, al anterior tema señalado, por cuanto la continuidad de la ritualidad expresa estrategias y fórmulas probadas de generar, impulsar y enfatizar arraigos identitarios, a partir de la participación de las personas en deberes y encomiendas que competen al colectivo. De esta manera se materializan maneras elocuentes y creativas de hacer comunidad, de hacer familia y de hacer región, ya sea revitalizando rituales, como el caso de la peregrinación de los ñañú del Alto Mezquital, una práctica que llevaba 10 años de no desarrollarse, o reinventando formas de participación, como ocurre con el interesante ejemplo también de estas poblaciones ñañú del municipio de Ixmiquilpan, que reflejan el involucramiento de las mujeres en oficios festivos que hasta hace algunos años las eran ajenos. Para finalizar, quisiera puntualizar algunos aportes muy puntuales de la obra. El valor del ejercicio etnográfico, el valor del registro detallado de formas de entender y vivir realidades, mundos, reflejar mundos diversos de manera integral, en sus armonías, pero también en sus disonancias y desde sus múltiples componentes sociales. Cada uno de los ensayos que componen este tomo lo refieren de esta manera. El valor de la etnografía, pero de los rituales, la etnografía del ritual. Como un importante aporte para el conocimiento de las manifestaciones, si ustedes gustan, religiosas, pero que se desbordan hacia campos específicos como los sistemas de pensamiento, la organización social, la identidad, el territorio y también el poder. La obra es sugerente para abordar a los rituales como vasos comunicantes que permiten transitar hacia dimensiones y escalas diversas, algo que ya algunos autores estudiosos en el tema, como Rodrigo Díaz, nos ha apuntalado con su propuesta de entender al ritual como una ley, ¿no?, que nos permite ver hacia otros lados desde el ritual. Al ampliar el conocimiento de dichos tópicos, estas etnografías de los rituales ejemplifican una de las múltiples manifestaciones de la diversidad ritual en los pueblos originarios del centro de México y en general del país. Situando a los rituales como medios de enunciación, es decir, dicen algo, piensan algo y hacen algo, este tipo de prácticas expresivas materializan valores, normativas
éticas, necesidades y maneras de pensamiento de los grupos humanos, como lo hacen los diversos autores de los ensayos en Develando la Tradición. Es necesario afinar y reiterar preguntas asociadas a lo que comunican los rituales. ¿Cómo lo comunican? ¿Para qué y para quiénes lo comunican? Así nos saboreamos la infinidad de aportes potenciales que puede tener este libro, este tomo y en general la obra, derivados de su lectura e interpretación, pero también de sus usos políticos en escenarios que hoy definen necesidades apremiantes para los pueblos indígenas del país. Y quizá nada más una acotación, dentro del ensayo del equipo regional Querétaro, que aborda precisamente el tema de los procesos rituales en el semidesierto queretano, nosotros nos está, alguna de estas poblaciones de las que se mencionan en el ensayo, actualmente estamos realizando un dictamen para impulsar la defensa territorial de un predio que es muy importante para esta población ñañú, no solamente en términos de abasto y manejo de los recursos naturales en esta zona, sino de prácticas rituales. Entonces, aquí creemos que este tipo de obras son importantísimas para sustentar y acompañar este tipo de procesos políticos y jurídicos. Sin más, quiero felicitar a cada uno de los coordinadores regionales que participó en esta línea de investigación procesos rituales, a cada uno de los investigadores, a cada uno de los asistentes de investigación y becarios, y muy en especial a la coordinadora de esta obra, a la doctora Lourdes Báez Cubelix. Felicidades. Muchas gracias. Muy interesante tu participación. Le voy a dar la palabra a la maestra Mirza Mendoza Rico, que también fue parte del equipo de Querétaro desde un inicio. Ella es licenciada en Antropología por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, con estudios de posgrado en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, Ciudad de México. Se ha desarrollado en el área de investigación dentro del proyecto Etnografía de los Pueblos Indígenas en el Nuevo Milenio, así como en proyectos de salud intercultural, diagnóstico y evaluación para el Instituto Nacional de Salud Pública y la CDI. Cuenta con diversas publicaciones sobre patrimonio cultural y etnografía de los pueblos indígenas de Querétaro y actualmente se encuentra adscrita a la Secretaría Técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Buenas tardes a todos, gracias a la doctora Páez Cubero. Le agradezco también a los organizadores del evento por la invitación. Celebro con todos ustedes la edición de este conjunto de libros que nos trae a la memoria muchas discusiones con respecto a uno de los temas pues, más importantes dentro de la tradición antropológica, una discusión que también forma parte de la historia de un esfuerzo de investigación colectiva dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que como tal, pues, en términos de la diversidad de los equipos que lo componen, también ha tenido pues, una diversidad de aportaciones y momentos también muy, muy diversos, ¿no? Quisiera comentar con ustedes que esta obra, como ya mencionamos, se gestó dentro del segundo momento del proyecto de etnografía de las regiones indígenas de México en el Nuevo Milenio. Este segundo momento sucedió a una fase en la que se revisó un conjunto de etnografías clásicas sobre los distintos pueblos indígenas u originarios del país. En esta primera fase revisamos temas sobre la organización social, la identidad étnica, la migración, y una vez que fueron de alguna manera discutidos, repensados, actualizados estos temas, se sucede esta fase, que es una fase que integra procesos rituales, cosmovisión y chamanismo. Todo esto se desarrolló, como les decía, en un esfuerzo
de investigación colectiva en donde participaron antropólogos sociales, historiadores, lingüistas, en un conjunto de equipos, 12 más, a veces menos, a lo largo del país, más de 80 investigadores también, más o menos, un número más o menos fluctuante. Entonces, ustedes se imaginarán que las discusiones también eran bastante nutridas, con perspectivas muy distintas. La heterogeneidad del propio proyecto ha demarcado justamente el carácter de los productos que ahora tenemos entre las manos, y podríamos observarlo en términos de la producción etnográfica con la intención de repensar las etnografías de los pueblos originarios desde los temas que atraviesan no solo a los propios pueblos, sino que atraviesan la historia de la propia tradición antropológica, de la propia tradición etnográfica dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Continuando con el tratamiento otorgado al tema de la ritualidad, el libro que presentamos hoy compila un conjunto de ensayos académicos que versan sobre poblaciones indígenas del centro de México. También, pues, no sé, para Ricardo, para mí también es un poco impactante de pronto compartir esto con los que fueron nuestros maestros en otro momento, en el auditorio y aquí presentes, y compartir esto como colegas, ¿no? Finalmente ha sido un conjunto de discusiones entre los estudiosos de las poblaciones de la familia Otopame, que muchos de ustedes de aquí pues, conocen la relevancia que también tiene el Instituto de Investigaciones Antropológicas al respecto, y las reflexiones que se generan en este conjunto de ensayos, las reflexiones sobre las poblaciones otomís o ñañú de Hidalgo, de los otomís chichimecas o ñañá y estar de Querétaro y Guanajuato, de los otomís lahuicas o atzincas y nahuas del Estado de México, de los purépechas y nahuas de Michoacán y de las poblaciones nahuas de Morelos, creo que congregan justamente un crisol de perspectivas dentro de la realidad de los pueblos originarios de nuestro país. En este sentido, la ritualidad se demarca desde la introducción del libro como un campo en el que se congrega lo público y lo privado. En esta compilación ustedes van a poder observar la diversidad también de estos ámbitos. Pienso yo el origen y el devenir de pueblos completos, no solo en su ser, estar en el mundo, sino también en la forma en la que se conformó una humanidad primigenia, es decir, los mitos de origen de cada uno de los pueblos, y que son mitos que se articulan a los ritos que envuelven muchos de los elementos que conforman la materialidad de las personas, por ejemplo, de las personas que se encarnan en el maíz y por el maíz, o de la delimitación de los espacios, de los paisajes y de los territorios sagrados. El título de la obra, Develando la tradición, procesos rituales en las comunidades indígenas de México, no debe pensarse necesariamente en un tratamiento del concepto tradición como un concepto de continuación, sino en la actualización del mismo a través de complejos rituales que resguardan expresiones de la organización social, que integran identidades étnicas y que distinguen como sagrado o como lo sagrado lo permanente en términos de lo que simbólicamente da origen a lo que existe, es decir, en un plano ontológico. Más aún, se retoman las distintas vías por las que las poblaciones interactúan con ese campo, con el campo de lo sagrado. Y más allá de los planteamientos normativos de las instituciones religiosas o de sus propias instituciones en términos de ritual, se acceden a las expresiones hierofánicas desde el punto de vista personal, en momentos en los que es necesario renovar la vida a través de los ciclos del agua, los ciclos agrícolas, los ciclos vitales, que son los ritos de paso, los ciclos de un territorio intermitente, pero que evoca la ancestralidad una y otra vez, de los ciclos cósmicos y el intento por dotar de certidumbre
al orden conocido. Es después de establecer la relación del don entre personas, mediadores y divinidades, que lo sagrado se establece como una extensión de la vida pensada desde lo cotidiano y su trastocamiento calendárico y espacial. Las personas y sus relaciones con el entorno se muestran en los ensayos de Hidalgo, de Michoacán, de Querétaro, en donde las ofrendas y el sacrificio pueden pensarse para acceder a la mejoría climática. También a una relación distinta con las expresiones de esa mejoría climática, la obtención del agua, de la lluvia, y la significación de las elevaciones como parte de la obtención de vida para los pueblos. Es parte de la consecución de buenas condiciones para vivir la ritualidad dirigida al restablecimiento de la salud de las personas, que también encontramos rituales en espacios sagrados, en espacios domésticos, que están cargados del valor de genealogías históricas, de historias sobre la ancestralidad primigenia, como les decía. Nos revelan la relevancia de los linajes y de los ancestros divinizados. Me gustaría que pudieran hojear este libro, que pudieran leerlo, que pudieran adquirirlo pensando en las propuestas conceptuales, metodológicas y concretamente etnográficas que ahí se muestran, como parte de la historia de un andar colectivo institucional y como parte también de una necesaria revisión de los obstáculos, alcances y de las diversas contribuciones del mismo para implicarlo en un proceso de transformación inherente a la dinámica de la investigación antropológica. Yo no agregaría más, los invitaría a revisarlo, a hojearlo, si ustedes gustan de comprarlo, y bueno, a comentarlo ahora entre todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias tanto a Mirza como a Ricardo. Me da mucho gusto que hayan sido ellos quienes presentaron la obra, porque, como les decía en un principio, pues ellos llegaron muy jóvenes, sobre todo Mirza, ¿no? Que trabajaban, digamos, en un principio como, bueno, yo nunca les quise decir asistentes de investigación, sino como investigadores, pero investigadores que muchas veces estaban aún estudiando o acababan de terminar la carrera, ¿no? Y que creo, con ustedes también han sido testigos, de que pues la madurez que han alcanzado ha sido bastante, ¿no? Muy grande, gracias, creo yo, al proyecto, un proyecto que en realidad no tenía como objetivo la formación, pero que en los hechos sí, ¿no? Y lo vemos ahora, y cuya participación dentro del proyecto, y yo recuerdo pues muy vivo todo el trabajo que tuve en la coordinación, que debo decir que en un principio la hice junto con Johannes Neurath, ¿no? Pero bueno, por una serie de circunstancias que no tengo por qué hablar de eso, decidió salirse de la coordinación, ¿no? Pero ustedes son tres tomos en donde los ensayos son bastante, bastante amplios en número de páginas, ¿no? Pero todos ellos muy distintos, ¿no? O sea, se les dio la libertad a todos los coordinadores de equipo de que utilizaran los planteamientos teóricos, metodológicos que mejor quisieran. O sea, nunca se trató de marcar una línea teórica, metodológica, sino que lo que importaba era ver esa diversidad, esa riqueza que hay en la ritualidad y que es una forma, digamos, que forma parte de no nada más la tradición, sino que de la vida de los propios pueblos indígenas
de México. Para quienes el ritual pues es una forma de existencia, ¿no? Es algo que está muy vinculado a la vida cotidiana, a la vida ceremonial, en fin. Y en un principio debo decir que el plan original que teníamos Johannes Neurath y yo era hacer una selección temática o subtemática dentro de la misma ritualidad, pero pues era bastante complejo, entonces decidimos continuar con el ordenamiento por, digamos, por situación territorial, ¿no? Entonces, en este segundo volumen quedaron ubicados los grupos del centro de México y entre esos pues los grupos otopamianos y nahuas y de Michoacán, ¿no? Que quedó también ahí en el centro, pero en muchos, o sea, ustedes sí, espero que lo lean, pues van a encontrar muchos temas similares, en donde siempre pues está la lucha por la existencia, la lucha por la sobrevivencia de los grupos, y pues uno de los medios para alcanzar o para obtener esta subsistencia pues es el ritual, ¿no? Entonces pues yo nada más los invitaría también a que lo a que lo tengan, ¿no? A que lo si pueden comprarlos, no sé los precios, pero les digo, son 3 tomos, no sé si el primero todavía exista, el tomo 1, que se salió 2 años antes, y estos, el 2 y el 3, y ahora que están, creo que, no sé si nada más vi el número 2 a la venta, pero esperemos pronto presentar el volumen 3, o sería ideal que se presentaran los 3 volúmenes juntos, ¿no? Entonces, pues yo nada más les doy las gracias a ustedes, las gracias aquí a los comentaristas, y las gracias al instituto, que para mí es mi segunda casa, ¿no? Que desde hace mucho siempre me han abierto las puertas, y yo me siento parte también de aquí, de este instituto, y pues gracias a ustedes. Y mi intervención va en el sentido de felicitar nuevamente a Lulú por esta iniciativa. Ella nos explicó que iba a hablar con Johannes, dejó esta empresa académica para dirigirse a otras también muy desafiantes y muy enriquecedoras. Pero creo que tal como los académicos que integran ese volumen de eso que llaman antropología, criticaban en su momento, en los años 70, el vacío que había dejado la etnografía en México, ¿no? Y que no se había actualizado para ese momento. Creo que el desafío que también se plantearon los investigadores del Instituto Nacional de Antropología, de darnos con resultados de investigación bajo ejes temáticos y de reflexión teórica, metodológica, creo que fue una iniciativa súper, súper enriquecedora para todos los antropólogos en México, y creo que este volumen que específicamente se refiere a la tradición, al ritual,
marca realmente una base muy importante en cuanto a la mirada antropológica, a tener esa densidad de investigación, ¿no? El trabajo de etnografía y sobre todo poner al día el estado de que guardaba este tema en las diferentes entidades en las que se realizó. Recuerdo muy bien el trabajo de Reyes, el trabajo en Ocoyoacac, todas estas investigaciones que me parecen muy relevantes y que hablan también de las transformaciones socioculturales a las que están sometidos todos los pueblos indígenas, ¿no?, en el país, dado los procesos económicos y políticos en los que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sin mirar esto y las grandes transformaciones que surgen y cómo estas desafían a las poblaciones locales y recuperando y renovando y haciendo muy rico el proceso ritual también junto a los procesos de modernización. Entonces, aportan realmente una riqueza etnográfica muy grande que realmente hay que aplaudir a los organizadores, a esta iniciativa de los investigadores del Instituto Nacional de Antropología por producir una buena etnografía y una puesta al día de estos procesos que escasamente llegamos a observar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, sí, felicitarnos muy ampliamente. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta o ya no hay mucho tiempo. Sí, maestra, pues en general, ¿cuándo salió el primer tomo? ¿Cuándo salió este y el tercero? ¿Cómo fue la organización de todo el compendio? Bueno, fue un proceso muy, muy lento. Todos sabemos en el INAH, las publicaciones, no, y en México, pero bueno, no salen a veces muy a tiempo. En realidad estos iban a ser 4 volúmenes, ¿no? Hay 4, pero eso es, el cuarto es otra historia. Salieron, pues el primer volumen salió hace, yo creo que más de 2 años, ¿no? El volumen 1, que tiene trabajos de Oaxaca, de Alicia, Barabas, San Miguel Bartolomé, o sea, tiene trabajos de Chiapas, que coordinó todavía Margarita Nolasco, que ya falleció, Yucatán, coordinado por El Afani Quintal, Tlaxcala, que se quedó ahí por una situación también. O sea, cuando empezamos a organizar los números, Johannes iba a coordinar 2 volúmenes y yo iba a coordinar 2 volúmenes. Él escogió, obviamente, ¿no?, sus volúmenes, y al final hubo equipos que quedaron ahí medio raros, ¿no? Pero finalmente, siendo el tema del ritual, pues se puede leer muy bien un solo trabajo o todos juntos, ¿no? Entonces, el primer volumen salió hace como 2 años, o un poco más, sí, 2 años. Y pues después hubo un retraso también de publicaciones y salieron el año pasado los 2 volúmenes, o sea, un año después, el volumen 2 y el volumen 3, ¿no? Fueron ensayos muy largos, entonces por eso quedaron 5 ensayos en un volumen, ¿no?, más o menos, entre 5 y 6, ¿no? El otro volumen, que el volumen 3, tiene trabajos de la Huasteca, de la Sierra Norte de Puebla, otra parte de Hidalgo, porque cuando empezamos la coordinación, Johannes y yo, él dijo que
si querían, los equipos podían escribir ensayos autónomos, ¿no? Que fue la locura, ¿no? O sea, por ejemplo, Veracruz creo que tuvo 3, Hidalgo tuvimos 2, entonces decidimos después poner una parte de Hidalgo en este volumen junto con Querétaro, porque precisamente estaba, o sea, comparten la región, el Alto Mezquital y el semidesierto queretano, y nosotros, un ensayo donde estoy yo, que es sobre la parte oriental de Hidalgo, quedamos junto con Huasteca, Sierra Norte de Puebla, digamos, por cuestiones más o menos de cultura similar, ¿no? Pero, salieron a destiempo, desgraciadamente, ¿no? Y creo que eso ha pasado también con otros ensayos, ¿no? El de Cosmovisión también salió en varias etapas, el de Chamanismo también, ¿no? Que es la segunda etapa del proyecto, hasta ahí está absolutamente todo publicado, ¿no? Ahorita nos queda pendiente parte de toda la tercera etapa del proyecto, porque fueron todavía algunos ensayos muchísimo más largos que estos de aquí, ¿no? Pero pues ahí vamos, ¿no? Esperemos que pronto tengamos los otros volúmenes, pero por lo pronto tenemos estos, toda la primera y la segunda línea, y muchos de los atlas etnográficos, que es otro tipo de obra aparte, pero también producto del proyecto. Un poco, digamos, a posteriori quizá del libro, de los tomos, ¿qué posibles conclusiones podrían surgir alrededor de la comparación? Pero como usted había mencionado, al principio pensaron en temáticas, pero se decidieron por geografía, por proximidad. A mí, al hojear el tomo, creo que es el 2, me pareció que estaban hablando de una especie de región también, es decir, y de interacciones que evidentemente están mediadas por las capas, digamos, modernas de las carreteras, las instalaciones industriales, las ciudades, todo ello. Pero ¿qué hay del diálogo posible interétnico y de las relaciones interétnicas y de los diálogos rituales, digamos, o de los espacios sagrados comunes en esto que Ricardo mencionaba como la geometría ritual, ¿no? Entonces, ¿qué, digamos, me parece que no fue la intención por lo que ustedes están comentando, pero al final quedaría una reflexión sobre estos espacios comunes, sobre estos diálogos comunes con el territorio o contradictorios incluso entre etnias? Y bueno, por otro lado, la pregunta, mencionaba Ricardo al final de su intervención, que están en un proyecto de defensa del territorio. Entonces, ¿qué tanto esto es generalizado? Es decir, frente al modelo extractivista, y qué tanto también como observación correlativa al análisis que ustedes han hecho amplio. Podemos generalizar que puede haber movimientos de resistencia o cuáles son las diferentes respuestas que se está dando a este movimiento. Creo que hay varias, son varias cuestiones
que yo también les voy a pedir que las respondan ellos. Bueno, para empezar, el proyecto, digamos, está no dividido, pero participamos coordinando equipos de investigación, en unos casos estatales, en otros casos regionales, y sobre eso hemos venido trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya sea alguna vez se hizo un intento de unificación, por ejemplo, trabajando, digamos, todos los que teníamos grupos otomíes, ¿no? Pero al final, pues, fue bastante, era algo, pues, una empresa difícil, ¿no? Porque muchos de los coordinadores están adscritos a centros regionales, otros estamos, por ejemplo, yo estoy en el Museo Nacional de Antropología, había investigadores de la Escuela Nacional de Antropología, de la DEAS, en fin, era algo un poco difícil, ¿no? Entonces, pues hemos quedado coordinando en, pues por ejemplo, por estado, Michoacán, ¿no? O Yucatán, que abarca tres estados, o Veracruz, o Querétaro, en fin. Ha sido, digamos, no es tan sencillo, ¿no? Porque pues estamos adscritos a distintos lugares, ¿no? Pero justamente esta última, digamos, la tercera fase del proyecto se dedicó a temas más relacionados con el medio ambiente, ¿no? En específico, por ejemplo, Écar Bege coordinó proceso socioambiental, no, el patrimonio biocultural, ¿no? Entonces, ahí, luego Aida Castilleja coordinó procesos socioambientales, ¿no? Entonces, en esa parte del proyecto, pues hubo trabajos de defensa del territorio, o sea, muchas de las temáticas que se abordaron en la primera y la segunda línea, se volvieron a abordar, pero bajo otro enfoque, ¿no? Y le quiero dar la palabra a Ricardo, porque él ahora justamente va a coordinar una línea en donde pues se va a hacer como una revisión sobre el concepto de región, ¿no? A 20 años de iniciado este proyecto que ahora es programa. Gracias. Sí, como lo menciona Lu, nos convoca a 20 años de iniciado el hoy programa, se va a estar discutiendo, reflexionando sobre la categoría región, sobre los ejercicios de análisis que conlleva y sobre también el papel de los pueblos indígenas en la definición de lo regional, ¿no? Es un momento propicio para digamos, repensar, redirigir los esfuerzos, rediseñar quizá las áreas de investigación, que no en todas las líneas y no en todos los casos se ha guiado por el tema de lo regional. A veces ha sido el criterio de acotamiento la entidad administrativa, Querétaro, San Luis Potosí, etc., ¿no? Pero bueno, eso es parte de los retos que vamos a emprender en esta línea. Sobre este tema de los santuarios, me parece que es muy interesante lo que señala el libro, porque se menciona bien que no se sigue un criterio de regionalización, sino más bien de estudios de caso con entidades. Y lo interesante es que los casos, varios de ellos, abordan, por ejemplo, el tema de santuarios regionales, que bueno, pues nos pueden dar pistas precisamente para la delimitación de estas regiones, ¿no? En términos simbólicos, de los que conocemos, bueno, por los casos cercanos, en el Estado de México, Ixtlahuaca es muy importante para la zona otomí del norte del Estado de México y del sur de Querétaro.
Tlalpujahua, en Michoacán, también para los ñañú, les gusta mucho peregrinar hacia esta zona del santuario de la Virgen de la Candelaria, el 2 de febrero. Mismo Querétaro tiene algunos de estos santuarios regionales. ¿Se escuchan? Querétaro, bueno, tiene otro santuario, el santuario de Soriano, que también convoca a gran parte de población indígena y mestiza, de Querétaro, Guanajuato, y Tecozautla, Hidalgo. También tenemos registros no solamente de peregrinaciones que van del Valle del Mezquital, sino del semidesierto, del sur de Querétaro y de incluso de municipios del Estado de México como Acambay. Entonces, pues todo esto nos da como ciertas pistas para ir trazando estas geometrías o ir rastreando estas geometrías en términos de regiones, ¿no? Regiones devocionales. Y sobre el asunto de... Y bueno, este libro pues nos da estas pistas, ¿no? Esta obra nos da esas pistas. Y sobre el tema de lo que estamos haciendo en Querétaro con este dictamen, pues sí, si hay otros casos, bueno, los casos reconocidos a nivel nacional con los Uradica, Cherán, pero en Querétaro tenemos ya varios casos que han solicitado directamente al Instituto de Antropología peritajes o dictámenes, ¿no? Encaminando ya procesos jurídicos. Tenemos al menos en los últimos 2 años 3 casos. Por prescripciones ilegales del territorio, por despojos territoriales y por controversias alrededor de emprendedurismos mineros particulares, ¿no? Lo interesante es ver cómo la población incluso rastrea y entiende que esta cosa, estos libros, estos objetos, son instrumentos muy interesantes para su defensa. Y bueno, lo que se puede decir al respecto puede impactar mucho al momento de llevar el litigio. Lo cierto es que también ellos entienden, nos han hecho el énfasis, que pues no quieren, que quieren ganar la batalla, no solamente para que respeten el derecho de tránsito para seguir realizando sus rituales, sus peregrinaciones, sino que quieren ganarlo a cabalidad, ¿no? Es decir, dicen, sí, nosotros vamos, hacemos nuestros rituales, pero también vamos a usufructuar, vamos a cortar leña, usamos los manantiales de ese lugar. Y es que hay un precedente donde, pues precisamente, se reconoció, digamos, la configuración simbólica del territorio y solamente se dio permiso a las poblaciones del semidesierto para que transitaran y cruzaran por algunos predios. Esto relacionado con la peregrinación al Zamorano, que sí se toma en el ensayo del regional Querétaro, que tiene que ver con este triángulo cerril que marca territorios simbólicos entre los otomíes y Querétaro. Pues bueno, eso es lo que podría yo comentarles. Sí, bueno, brevemente, pues hay muchas cosas interesantes en los comentarios de la doctora Salazar y del compañero con respecto a la convivencia de las actuales prácticas rituales con, tendencias globales en las regiones indígenas. Justamente es muy interesante, como dirían por ahí algunos autores, que resurja en esta llamada era del vacío, el campo ritual como un campo de significación sobre cosas que aparecen en tensión política, en tensión económica, en tensión patrimonial en el sentido amplio, no solo en términos de patrimonio cultural, sino tal cual la herencia, ¿no? Y surge precisamente pues ante las preguntas de muchas personas sobre la antropología y la relevancia de tratar en la actualidad temas como la ritualidad con respecto a una realidad bastante convulsa, en donde hay temas que parecerían que tienen una prioridad antes que el asunto del ritual, por ejemplo, la violencia, la migración y sus problemas en términos de trata, etc.
Nosotros creemos que investigación sobre la ritualidad en las regiones indígenas, justamente como está comentando Ricardo, nos da una posibilidad de defender precisamente aquello que todavía tiene o justifica un asidero material a un conjunto de poblaciones que han sido tratadas históricamente de manera desigual, por decirlo menos, ¿no? Con respecto a eso, hay un conjunto de elementos que tienen que ver con los diálogos rituales en distintos espacios de los territorios que pudiéramos llamar étnicos o territorios rituales o ancestrales. Los diálogos rituales se sustentan precisamente en espacios donde se congrega la memoria sobre una ancestralidad compartida, en donde además se enfatiza con el fenómeno aparicionista que es fundador de muchos pueblos. Me refiero a los mitos de origen que tienen que ver con los ancestros primigenios, el primer hombre, la primera mujer, que se asocian a elementos del paisaje, como manantiales, cuevas, cerros o el monte, etc. Y que además, después, en un momento de la historia de estos pueblos, se reenfatizan con la aparición de imágenes, cruces, vírgenes, etc., y que dan lugar a la fundación de los pueblos, las poblaciones originales, ¿no? Es así que el territorio étnico, aunque no está definido, digamos, permanentemente en términos geográficos, se actualiza en términos de la memoria ritual de manera constante, ¿no? No es que recordamos el ritual, no sé, cuando se nos ocurre, ¿no? Hay una relevancia en términos de la memoria. Lo voy a dejar ahí porque este libro justamente trata de eso. Pero nada más para concluir, creo que hay tres grandes campos en los cuales actualmente nosotros tenemos que actuar y pensar en términos de las regiones indígenas. Por un lado, efectivamente, tenemos que hacer investigación sobre las temáticas que parecerían más tradicionales dentro de la antropología social o la etnología, pero que nos permiten tener herramientas y argumentos de defensa con respecto a estos territorios. Un segundo campo que nos debe preocupar e interesar es justamente los movimientos de defensa de estos territorios, movimientos específicos y pues las demandas de acompañamiento o de atención que los pueblos nos solicitan, no que nosotros adoptemos, ¿no? Eso es muy importante porque nosotros le damos espacio a las demandas de las personas que están experimentando algún despojo. Y en tercer campo sería el acompañamiento de las posibles iniciativas de ley que pudieran afectar justamente el derecho cultural, el derecho patrimonial de los pueblos originarios sobre sus territorios, incluyendo los territorios ancestrales sobre los cuales se puede o no tener una propiedad, pero implicando el derecho cultural hay un derecho de tránsito, de uso ritual, de usufructo, etc., ¿no? Entonces yo ahí concluiría y pues les agradezco a todos. Mire, al respecto de lo que hablaba la antropóloga, en Teotihuacán y alrededor están despojando los cerros sagrados como el Patlachique, el Bustoyo, todos esos cerros ancestrales donde en el Bustoyo, por ejemplo, aún acostumbran llevar el ombligo de los recién nacidos, ¿sí? Y se lo están comiendo para el aeropuerto. El Patlachique, si usted lo ve desde la Plaza de la Luna hacia la Pirámide del Sol, es el mismo contorno, es la misma
el mismo corte que tiene la pirámide lo tiene el cerro. Y igual se lo están comiendo. ¿Y qué podríamos hacer en estos casos? Jurídicamente, como decía la arqueóloga, antropóloga, digo, como ritual, que hay que impedir que se lo acaben. ¿Qué se puede hacer? Les agradezco. Pues, lo dejo con la pregunta. Perdón, un minuto, ya porque creo que tenemos que salir por otro evento que sigue. Ante estas circunstancias, sobre todo, hay que escuchar a los pobladores de ese lugar. Entonces, yo no sé si usted vive allá, ¿ok? Sí, perfecto. Entonces, con respecto a la perspectiva de los pobladores, es que se puede empezar a pensar qué hacer. Nosotros desde fuera no podemos decirlo, ¿no? Y cuáles son los problemas, demandas, etcétera, ustedes primero tienen que puntualizarlas y después buscar quién los acompañe. ¿De acuerdo? Claro. Bueno, gracias. Gracias.